este que te voy a enseñar solo es la introducción. En otro video ya explicaré los demás acordes, son bastantes acordes de la canción. Ahora solo vamos a explicar la introducción, me la estaban pidiendo por ahí. Entonces vamos a acercar. Bueno, la introducción de esta canción, vamos a tocar dos cuerdas. La primera cuerda en el traste número 9 y la segunda cuerda también en el traste número 9. Hacemos lo siguiente, mira qué bonito. Hacemos temblar esta parte. Y con estos dos deditos hacemos... ¿Ya? Mira qué bonito suena. A ver, afina tu guitarra, afina tu guitarra. Repito, estoy pisando primera y segunda cuerda en el traste número 9. Primera y segunda cuerda en el traste número 9. ¿Ya? Luego que hacemos esto, ahora vamos a apoyarnos con la primera cuerda en el traste número 7. Estamos aquí, ¿no? Ahora sacamos el dedito de la primera cuerda y se queda pisando la primera cuerda en el traste número 7. De tal manera que en esta posición estamos tocando primera cuerda en el traste 7 y segunda cuerda en el traste 9. ¿No? Ahora suena así. Debe sonar esta armonía. A ver, afina. Así es. Entonces, así estamos todo bacán. ¿No? Así practica. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo mismo que hicimos acá, vamos a hacer arriba. Simplemente en esta oportunidad estoy tocando la segunda y la tercera cuerda en el traste número 9. Igualito, ahora sacamos el dedito de la segunda cuerda y mi base se mantiene en la segunda cuerda pisando el traste número 7. Qué bonito, mira. ¿Ya? Entonces mi base, repito, segunda y tercera cuerda pisan el traste número 9 y ahora me respaldo en la segunda cuerda, traste número 7, de tal manera que en este segundo sonido suene la segunda cuerda en el traste 7 y la tercera cuerda en el traste 9. Así es, ¿no? ¿Ya? Entonces así practicamos en cámara lenta. ¿Ya? Así es, ¿no? Seguidamente tocamos la tercera cuerda en el traste 9 y luego la segunda cuerda también en el traste número 9. Y finalmente tocamos la primera cuerda en el traste 7. Y para finalizar este compás tocamos tercera y segunda cuerda en el traste número 9. ¿Ya? Así cerramos. Pam, pam. Entonces esta parte es muy fácil, ¿no? Todo en cámara mucho más lenta. Entonces sería... Qué bonito, ¿no? Seguidamente hacemos lo siguiente. ¿Cómo hacemos esto? Acá tocamos dos cuerdas. Primera cuerda en el traste 12 y segunda cuerda en el traste número 14. Seguidamente retrocedemos. Primera cuerda traste 9 con segunda cuerda traste 10. Ahora hacemos lo siguiente. ¿Sería? Aquí hacemos lo mismo que hicimos al comienzo, pero mucho más rápido. Acuérdate, primera y segunda cuerda pisa el traste 9 y base, primera cuerda pisa el traste 7 y la segunda cuerda se mantiene pisando el traste 9. Entonces hasta ahí sería así. Ahora subimos, segunda y tercera cuerda pisa el traste número 9 y aquí sí va a cambiar de armonía. Tercera cuerda pisa el traste número 8 y segunda cuerda pisa el traste 7. Ahora segunda cuerda pisa el traste 9 y pisamos esta armonía. Cuarta cuerda traste 9 con tercera cuerda traste 8. ¿Cómo sería esta parte entonces? Cámara lenta. Repito. Y aquí ya viene el tecladito. Es en esta parte ya viene en el acorde si mayor.
entonces ahí es ese sonido de teclado, me parece. Es como un silbido, ¿no? Sigues en si mayor. Ahora tocas un re sostenido. Y acabas en sol sostenido menor. Repito. Si mayor. Re sostenido. Y sol menor sostenido. Y ahí viene esta parte que es de la siguiente manera. Esta parte, ¿cómo la tocamos? Vamos a poner primera cuerda en el traste número 11, segunda cuerda traste 12, tercera cuerda traste 13. Va a sonar así. Ahora apoyas segunda cuerda traste número 14. Ahora primera cuerda traste número 14. Debe sonar así. La base es, no te olvides esta posición, primera cuerda traste número 11, segunda cuerda traste 12 y tercera cuerda traste 14. Perdón, tercera cuerda traste 13. Repito, la base, primera cuerda traste 11, segunda cuerda traste 12 y tercera cuerda traste 13. Esa es la base. Mientras aquí vamos a jugar con la primera cuerda en el traste, no, perdón, con la segunda cuerda en el traste número 14 y con la primera cuerda traste 14. Aquí va a jugar, este dedito te va a ayudar. Debes buscar el sonido. Debes buscar el sonido de ta ta tan ta ta tan. Manteniendo esta base. ¿No? Primero pisas la segunda cuerda, luego la primera cuerda. Traste 14. Dos veces. La última parte ya es así. Llegas hasta esta posición. Segunda y primera. Primera y segunda cuerda pisando el traste número. ¿Qué traste es este? A ver. 12, 13, 14. 16. Llegas hasta el traste 16. Primera y segunda cuerda en el traste 16. Y ahora haces lo siguiente. Primera cuerda traste 11. Segunda cuerda traste 14. Segunda cuerda ahora traste número 12. Ahora tercera cuerda traste 13. Luego tercera cuerda traste 11. Sería. Luego cuarta cuerda traste 13. Y acabas en tercera cuerda traste 11 y tercera cuerda traste 13. Sería. Entonces hasta ahí vamos. Y acabas. Acabas en esta posición. Primera cuerda traste número 11. Luego segunda cuerda traste 14. Luego primera, luego segunda cuerda traste 12. Ya repito, primera cuerda traste 11, segunda cuerda traste 14, segunda cuerda traste 12. Luego segunda cuerda traste número 11. Sería. Repite esta última parte entonces. Partimos de la cuarta cuerda traste número 13. Luego primera cuerda traste número 11. Luego segunda cuerda traste número 14. Luego segunda cuerda traste 12. Luego segunda cuerda traste 11. Luego nuevamente segunda cuerda traste 12. Luego segunda cuerda traste 14. Y finalmente primera cuerda traste 11. Debe sonar así. Entonces hasta ahí, esta última parte, repetimos, en cámara lenta. Yo no sé quién es. Bueno, ya este es un acorde. Bueno, esto ya lo explicaré en otra oportunidad. Espero que les haya gustado. Cualquier cosita me consulta. Disculpa por el perrito de la vecina, no puedo evitarlo.